TIS Customizing. ¿Qué te parece esto, viejo? No puede ser. Sí, está todo ahí. Mira eso. Andy y yo nos dedicamos a los autos hace años. Él me vendió su Honda Civic. Trabajamos muy duro en él en el año 99 y nos trajo mucha prensa. Es una locura que esté acá. No veía este auto desde el 2004 o 2005, viejo. Sí, no podía creerlo. Vacié el interior y le puse el mejor sistema de audio del mundo entero. Lo llevé de gira a todos lados. A Las Vegas, a Indianápolis, a Daytona. Recorrió mucho. Todo el mundo amaba este auto. Este auto fue de lo mejor. Sí. Lo vendí hace un tiempo y hace poco un amigo lo vio en venta y lo compró para mí. Tenía un parabrisas a prueba de balas y gráficos increíbles y solo conozco un auto que se ve así. Fue un gran negocio en aquel momento. El auto estaba en todas las revistas. Se convirtió en un ícono de la competencia de volumen DB Drag Racing y eso no es para cualquiera. Pones todos los amplificadores, los baffles y las baterías que necesites para hacerlo ruidoso. Esos autos suelen llegar a 170 decibeles. Para darles una idea, el despegue de un transbordador espacial tiene una potencia de 155 decibeles. Se trata de mover el aire y comprimirlo dentro del auto. Esos aparatos mueven tanto aire que si se sienta en el auto alguien con cabello largo, se le volará. Cuando apareció este proyecto, lo primero que hice fue llamar a Jason. Él conectó todo el equipo de audio la última vez. Será divertido volver a verlo en funcionamiento. Sí, viejo. Jason quiere mucho a este auto. ¿Qué harás con él? No quiero competir, pero sí quiero que tenga un buen sonido. Ya sabes, que suene bien, que se escuche bien. Jason estuvo presente en todas las competencias. No me sorprende que haya venido tan rápido. Si lo hacemos, y lo hacemos bien, quiero llevarlo a la Feria Internacional de Electrónica de Consumo en Las Vegas. El problema es que Andy no sabe del auto. No viene mucho por acá, pero intento mantenerlo oculto porque sé que quiere que haga otras cosas. Bueno, yo quiero hacerlo. ¿Bien? ¿Sí? ¿Listo? Sí. ¿No es perfecto? Sí. Pero no está mal para haberlo revivido después de años. El sonido está conectado. Ahora solo falta una cosa. No hay razón para que no lo encendamos. No, solo que si lo hacemos, se enterarán de que está acá. Tienes razón. Todos sabrán que tenemos algo acá atrás. Todos podrán escucharlo. En las competencias de decibeles, la frecuencia de resonancia es clave. Es la que sonará más alta en el auto. Así que tenemos que analizar el ruido rosa para ver qué frecuencia es y poder explotarla. Ese es el murmullo del éxito. 16.000 watts sin hacer nada. Es mucho. Es difícil de explicar. Tienes que sentirlo. Es una explosión de energía. ¿Es en serio? Creo que nunca me aburriré de esto. Ojalá T2 se sacara la gorra para ver si su pelo vuela. ¿Qué pasa? Es muy alto. ¿Acaso eso es lo que pasa? ¿Dañamos la pintura? ¡Qué mal! Lo siento. Un poco. Es increíble. Suena tan bien como funciona. Suena como bien. Funciona. Creo que todos entenderán que el auto funciona. Incluso Andy. Si estaba por acá, estoy seguro de que está viniendo. ¿Qué fue eso? Hola, viejo. Esto me trae malos recuerdos. ¿No lo habías vendido hace años? Sí. ¿Recuerdas este auto? Sí lo recuerdo, pero no recuerdo por qué está acá. Es una larga historia. Un viejo amigo me llamó hace unos días y me dijo que lo había encontrado. Él me lo trajo. El interior estaba destruido. Llamé a Jason, compré un equipo nuevo, lo reconstruimos y lo llevará a Las Vegas, a la Feria Internacional de Electrónica de Consumo. Quería ver cómo suena acá, en el fondo, sin molestar a nadie. Bueno, tengo varios problemas con esto. Primero, no me dijiste nada. ¿Ves este espacio? Sí, cuesta plata. Cuesta plata. Tommy me está haciendo enojar porque toma algunas decisiones en mi tienda sin decírmelo y eso afecta mis ingresos. ¿Pero recuerdas la fama que este auto nos trajo años atrás? Sí, bueno, pero no lo justifica. Sí, te diré que cuando lo lleven a Las Vegas y el resto del mundo lo vea por segunda vez y ya hay dos revistas interesadas en fotografiarlo, volver a la cima, le pondremos adhesivos de Damascus. Para que todos lo vean, estará en la cima con tu nombre. Así que atraerá a más clientes.
Es obvio que su auto nos atrasó en el proyecto que traerá plata. Pero no puedo estar en el depósito y en la tienda al mismo tiempo vigilándolos. Espero por su bien que nada salga mal. Me voy, debo tomar un avión. Prométeme que lo traerás de vuelta. No quiero perderlo. Sí. Porque ya lo perdí una vez. Lo traeré en unas semanas. De acuerdo. No pierdas el vuelo. Gracias por venir. Sí. Envíame fotos, viejo. Cuéntame todo. Lo haré.